Bueno, vamos a empezar. Esto total después lo editamos. Así que esta es Sí, una conversación, más que una nota, una charla. Así una que, charla y después vos lo y editás. después lo editaremos. Vamos a empezar desde los momentos previos. ¿Cómo es que surge la posibilidad de viajar a Sudáfrica? Vos ya eras profesional, Sí, ya sí, habías sí. hecho varias. ¿Cómo surge esa posibilidad de viajar y por qué a Sudáfrica? Bueno, la posibilidad sí existe porque no me querían pelear acá, entonces Tito Lecture me da esa posibilidad. Él es el que hace la pelea. Vos en ese momento estabas entrenado por Olivito, No, yo ¿no? lo había dejado y me he ido a Buenos Aires, pero siempre mantenía una muy buena relación con Omar Ajá. inclusive cada vez que venía de Buenos Aires paraba primero en Pehuajó y después seguía para acá. Ah, porque él era porteño, pero había estado en Pehuajó, Él era en oriundo de realidad. Pehuajó, se había ido Ajá. a Buenos Aires Y después y volvió. después volvió a Pehuajó, ¿Y en sí. ese momento vos estabas entrenando en Pehuajó o ya estabas acá? Yo arranco el boxeo acá, después Sí. me voy a Pehuajó con Sí. un señor que vive en el Luna Park, pero después me voy con Omar Olivito, y el que me saca Sí. campeón es Omar Olivito. Está. Y después, como no había para hacer guantes, viste, no teníamos demasiados medios, y las Sí. peleas antes no eran como ahora, se hacía una pelea o dos por año, era muy difícil pelear, si no organizabas vos, Sí. no había demasiado, por lo menos a Sí. mí me tocó en la categoría mía, en otras categorías era más fácil. Entonces ya me fui a Buenos Aires y allá tuve más ritmo, ¿viste? Bueno, para ubicarnos, vos habías tenido una trayectoria larga en En amateur, amateur, sí. pasás al profesionalismo, en ese momento, por lo menos lo oficial, vos me dirás si es así o falta alguna más, tenías dos peleas ganadas, una perdida, y esta Tres sería la peleas. cuarta, ¿no? Eran O tres sea, peleas, dos ganadas dos y por una, nocaut, sí, y otra y derrota, digamos. peleó Sí. con Flores Burlón, que era campeón sudamericano y estaba noveno en el ranking del mundo. Estaba por pelear por el título del mundo, que él pelea con Ray Sugar Leonard. Pierde por punto. Y lo tiré en el cuarto, lo tiro en el quinto y en el octavo, dice el séptimo, pero fue en el octavo que abandono yo. Abandono porque me pega en el quinto round, el desesperado me pega un golpe en un riñón. Y a partir de ahí se me quedé sin pierna y me caí. Bueno, A Rodri, raíz de esa lo pelea, sí. que él estaba noveno en ranking del mundo y era campeón sudamericano, después todos te disparaban Claro. porque yo era un tipo que era muy noqueador, ¿eh? Entonces, dice Leture, bueno, tengo más posibilidad de salir afuera. Lo que te decía de Rodríguez sobre esa pelea, cuenta que vos sufrís una baja de presión, algo pasó con un medicamento, ¿cómo es esa historia? Que te habían dado y Ah, que te sí. recetaron mal. Sí, eso me pasó, pero eso fue en Tres Lomas. Ah, no fue en esa pelea, Y en no. aquella oportunidad sí, me dieron diuréticos para Ah, no, bajar, no, era. porque. Y me baja la presión, obvio, Claro, sí. para bajar de peso. Para bajar de peso, porque la pelea con Flores Burlón sale en 3 días, sale. Entonces, como en 3 días yo tenía que dar un quilaje, porque si no tenía que dar, inclusive peleamos con diferencia de guante, pero yo no tenía la culpa. A ellos se les había caído una pelea importante, entonces me fueron a buscar a mí. Y yo fui a tapar ese agujero y me hicieron bajar 4 kilos en la semana. Por eso hay una gran deshidratación y una baja de presión. Sí. Bueno, vamos Está a informado, sí, Rodríguez. sí, Sí, no, porque sí. esa tiene razón, sí. Vamos a Sudáfrica. ¿Cuánto tiempo de anticipación viajás? ¿Con quién viajás? ¿Qué te acordás Yo de ese? viajo con mi manager que estaba en Buenos Aires, que es Arnaldo Romero. Ajá. Era un contador público, era un señor que había andado por Centroamérica, había estado en Estados Unidos. Según Tito Leture, era el manager con más capacidad. Después venía Paco Bermúdez y después venían otros, ¿no? Según él, era el técnico más avezado que había en la Argentina. Ya era grande, tenía 77 años, era un señor. Y bueno, él estaba entrenador, había estado en el Luna Park, en el viejo Charleston. Había andado por varios lados y ahí estaban en Unido de Pompeya. Entonces Tito Leture lo llama a él y dice que está la posibilidad para ir a pelear a Sudáfrica. Y Cacho D'Elia peleaba por la eliminatoria del título del mundo en Sudáfrica. Él pelea con Mike Karanitsky en Sudáfrica y yo peleo con Willy Opperman, un sudafricano. Todo eso en la misma velada. En la misma velada, yo peleo semifondo y Cacho D'Elia pelea de fondo. Y nos hace de árbitro el máximo exponente, yo digo, en los últimos más años, que es el árbitro El griego. Cristodólogo. El griego.
Sí, el famoso de la pelea con Galíndez que Exactamente, el famoso sí. árbitro que hizo la pelea de Richie Kay con Víctor Emilio Galíndez, en cual Galíndez se secaba su herida tan sangrante en la camisa del árbitro, y el árbitro, yo creo que él lo dejaba para sacarse la sangre, y bueno, esa camisa del árbitro, este cristodólogo, está en el Museo de Sudáfrica. Está como recuerdo del boxeo de semejante batalla de Galíndez, ¿no?, en Sudáfrica. ¿Cuánto tiempo de anticipación te acordás cuando ¿Con viajaste? cuánto tiempo? Fuimos una Sí. semana antes nosotros. Nosotros fuimos a Ciudad del Cabo Bien. y de ahí volamos a Bloemfontein. Y el pesaje fue en Kimberley. Kimberley, que después, yo te estaba contando que después en la película Diamante Rojo es, Sí. la película, que Kimberley era una de las ciudades que estaban en el apartheid, y bueno, que existía todo eso que uno desconocía. En el año 81 eso estaba totalmente muy, muy arraigado eso, ¿no? Y el pesaje se hace en Kimberley, en un hipermercado inmenso, de varios pisos era. Y arman como un anfiteatro, hacen una especie de ring, arman un ring miniatura, 2x2 era más o menos, una cosa así, y ahí se hace el pesaje y la revisación ante el público, ¿no? Sí. Hicieron como un show. Sí. Y después de ahí viajamos a Bloemfontein y ahí fue la pelea. No, nos llamó la atención donde realizaron la revisación médica y el pesaje, ¿no? Por Era una cosa muy insólita, uno no se lo esperaba eso, por lo general son lugares de deporte o hospitales, sí. ¿viste? O es así, pero en un hipermercado de esa envergadura. Era parte del marketing también, Era sí. parte, sí, del marketing que uno a veces desconoce, ¿no?, cuando está acá. Y lo que vos encontraste en Sudáfrica fue muy desconocido porque no tenías información en ese momento, porque bueno, por una cuestión de comunicación, que hoy no es lo mismo, ¿no? Claro, hoy no es lo mismo. ¿O qué fue lo que encontraste? Si realmente lo que te contaron que podías llegar a encontrarte fue lo que realmente viste después. Sí, Sudáfrica nos sorprendió el adelanto que tenía, una ciudad súper adelantada, de primer mundo, era para nosotros, era todo de primer mundo, de un hotel de 5 estrellas a las rutas, a todo lo que vos veías, y te digo, el año 81, era increíble Sudáfrica, pero estaba el problema racial que ellos tenían. Mandela estaba Sí, 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 preso. sí. Todavía Se estaba hablaba preso. de Christian Barnard como el médico cirujano más famoso del mundo por los trasplantes que había hecho y por todo lo que él había hecho con el ser humano, y bueno, y los distintos Experimento, digamos, sí. experimentos que hacía. Se hablaba mucho de él, pero sí, la ciudad era de un avance tremendo, era muy nuevo todo, era una ciudad de una pujanza tremenda, nada que ver con lo que nosotros teníamos acá. ¿Y esa semana entrenaste algo o Sí, era? nosotros en aquel entonces nosotros íbamos con todo el equipo, se hacía guante. ¿Y con Cosa quién que ahora no hacías? se hace más eso. Claro. Se hacía guante hasta el último día de la pelea. Ajá. Una ¿Y con cosa quién lo increíble. hacías? Con Cacho D'Elía. Cacho D'Elía era campeón argentino y sudamericano, que él es el que peleaba por la eliminatoria. La segunda eliminatoria del título del mundo que peleaba Cacho D'Elía. Cacho D'Elía fue el peso pesado argentino que más estuvo en el ranking del mundo. Lo que pasa es que fue poco nombrado porque no se prestó a ciertos manejos. Y bueno, fue de un perfil muy bajo, era un chaqueño, rubio, alto, de 1,93 m. Y bueno, él nunca se prestó al juego del boxeo. Y él organizaba boxeo él, y entonces por eso no se le dio nunca la importancia de un peso pesado que fue campeón argentino y sudamericano, y fue el peso pesado que estuvo más tiempo en el ranking del mundo, Del rival vos no conocías ¿no? No, prácticamente Rivel, en nada. aquel entonces no sabíamos hasta que No no podías meterte en desembarcamos, Borrec para ver los videos. exacto. Hoy es mucho más fácil, o pedís los A videos pelo. de tu rival y lo estudiás, ¿no? Yo creía que peleaba con un negro, ¿viste? Iba en Sudáfrica y Sí. peleaba con un negro. Sí. No, era un No. rubio de ojos azules que boxeaba muy bien, aparte. Tenía muy buen boxeo. Muchos norteamericanos se habían ido a boxear a Sudáfrica
porque el RAN, el peso RAN era mucho más fuerte que el dólar en ese momento, claro. Y actualmente no sé cómo estará, pero en ese momento era más fuerte, entonces la plata valía mucho y bueno, ellos pagaban en dólares o en pesos RAN. Bueno, contame de la pelea, cómo te fue, digo, más allá del resultado, de que me cuentes de la pelea, de lo que pasó arriba del ring, ¿no? Sí, nosotros fuimos a ver al ring temprano, porque Ringo Bonavena me había dicho, tené cuidado, me dice Ringo, que te cambian la lona. Te ponen lonas de plástico. Entonces dice, tené cuidado, porque hacen ese trabajo. Y después no te podías afirmar, me dice. Me estuvo contando Ringo Bonavena de eso que a él se lo habían hecho. Fuimos como a las 7 de la tarde, a las 8 con Delía y miramos la lona era igual que la nuestra, de color, pero igual que la nuestra, de lona, loneta. Sí. Cuando fuimos a pelear, la lona era distinta. Tenía razón Bonavena, nos cambiaron la lona al ring. Pusieron un plastificado que yo gano muy bien, primero y segundo ron gano muy bien, pero cuando la bota, nosotros teníamos bota de suela, se alisaba, perdía adherencia y por más que le poníamos resina en el rincón, me cortaban la bota abajo con un cuchillo para que atravesara la suela y me agarraba un minuto. Bueno, con ese minuto igual, yo la pelea la gané porque la pierdo en fallo dividido. Pero la gano igual la pelea, pero allá había que ganar por nocao para ganar. Te iba a preguntar si era mito o verdad eso de que te habían cortado las botas me cortaban la bota abajo. En el rincón mío había un revólver y una sevillana. Siempre digo, el traductor que teníamos era Roberto Marengo de los Raibi y los Pumas. Roberto se había quedado en Sudáfrica y bueno, en esa semana anduvimos con él. Inclusive me quería que yo me quedara con él allá y todo. Y me abrió las puertas, era un tipazo. Y él andaban con arma todo, los blancos andaban todos con arma. Y en el rincón tenía un tremendo revólver en la cintura y una sevillana grande que era la que me ayudó a que yo haga base, ¿no? Bueno, con eso y un poco de resina, más o menos, pero te empujaba y te llevaba el rival. Entonces había que sacar tres golpes o dos golpes y te ibas encima y lo agarrabas, porque si no me caía. Eso, a medida que va cayendo transpiración en la lona, con vaselina, es imposible. Es estar arriba de un espejo mojado, ¿viste? Es muy difícil agarrarte. Pero igual, la pelea fue importante y tiraba moneda, una cosa muy insólita y rara, ¿no? Yo le digo al viejo, le digo, ¿tan mala la pelea que tira moneda? No, callate, concentrate en la pelea, ¿viste? Yo estaba preocupado porque digo, tiraba moneda, ¿por qué tiraba moneda? ¿Y por qué la tiraban moneda? Cuando la pelea gustaba, tiraban moneda a la gente del ringside, tiraban moneda y después la juntaba, había un vedor, juntaba y repartía en partes iguales para los boxeadores. Era al revés. Era al revés que acá. Acá te tiran moneda cuando la pelea no existía. Bueno, allá fue distinto. Por eso te digo que había cosas que decías vos, como la educación de la gente, ¿no? En eso era muy correcta y no te tiraban la moneda para lastimar, la moneda así, ahí a la soga que cayera arriba del ring. O sea que te llevaste la bolsa mala. Malas monedas, las monedas las traje para el recuerdo. ¿Y las guardaste? Sí, quedando en la vuelta, por ahí le regalé a algunos amigos y eso, sí, traje. Porque tenían animalitos autóctonos de allá y eran vistosas las monedas, sí. El rincón te dijo que vos la habías ganado, ¿vos estás convencido que la ganaste la pelea? No, yo estaba convencido, aparte. No, el rincón decía, vamos a ver si nos dan. Pero sí, la había ganado la pelea. Sí, yo estaba tranquilo que la había ganado. ¿Y cuál fue tu reacción cuando escuchaste las tarjetas? No, para nada, ninguna. Si uno sabe que cuando sale afuera es muy difícil ganar. Tenés que ganar por paliza o por nocao. Es muy difícil ganar afuera, en cualquier lugar que vayas. Pasó antes y pasa ahora. Pasó con mi hijo, Martín, cuando va a Alemania. No pasaron el video para acá. Martín le gana por nocao. Lo derriba, sí. Lo voltea, lo llevan dos veces al rincón y después arranca la cuenta de uno. En vez de arrancar de cinco o seis que iba en el suelo. Empieza la cuenta de uno. Fíjate que si no hay favoritismo.
sea que a veces nos quejamos de acá que somos muy localistas, pero afuera es peor. Te saco un poco de coxeo, pero para preguntarte del viaje en sí, ¿después te volviste enseguida? ¿Pudiste aprovechar a visitar algo? Visitamos, sí. Nos hicimos amigos de un chico que el papá era el fabricante de ferrocarril de la mina más grande del mundo, se llama Presidente Stein, la mina. Ahí trabajaban en esa mina 19.000 personas. En ese momento, Trenkelauken eran 19.000 habitantes, 20 eran, más o menos. Digo, es la población de Trenkelauken que trabajaba en esa mina. Y gracias a ese señor, un italiano era el hombre, algo parlamo italiano, Cacho de Lía hablaba el italiano bastante, y fuimos a un country donde había, ellos se reunían en country, todo con alambrados de 5 o 6 metros, todo electrificado, y en cada casilla había fusiles. Yo me acuerdo, mucho armamento había. Entonces yo pregunté por qué tanto armamento, y era por si tenía una invasión de la gente nativa, de ahí, de los negros, ellos tenían todo ese armamento. Entonces había como unas 300 casillas en ese lugar, y toda la gente cenaba así en sus lugares, pero todo el mundo estaba muy armado, muy, muy, esas cosas. Por ahí nos choquearon un poco porque vos decís, así no podés vivir tampoco, ¿no? Sí, sí. Bueno, ellos vivían así. Y no me acuerdo qué otra cosa me preguntaste. No, si te habías quedado un tiempo más. Sí, bueno, perdón, me fui del tema. Fuimos a visitar la mina. No, está bien, pero sirve. Fuimos a visitar esa mina. Fuimos los primeros porque hay visita guiada para el turismo. Pero esa era la primera que entraban gente a esa mina. Entonces nos sacaron fotos para salir en una revista, que era un anuario que hacían ellos, eran los primeros visitantes de la mina esa, Presidente Stein. Y bajamos abajo, era la mina, en profundidad tiene 4.000 metros, por eso la más profunda, y 6.500 porque después como que se aplana. Nosotros bajamos, yo creo que a 2.500, 2.700, porque después a los otros lugares creo que van con otras cosas. Bajamos en un ascensor, varios minutos tardamos, yo creo que tardamos más de 10 minutos. Y cuando iba, digo, ¿a dónde me voy? Vengo a meter, ¿no? Y adentro nos encontramos que es un mundo, es adentro, eso. Y todo ferrocarriles, había vagones, pequeños vagones, que son con volquete y... Y bueno, fuimos hasta el lugar donde estaban perforando la mina, donde había un alemán, metía los cartuchos de dinamita y hacían con mechas de 2 o 3 metros, hacían agujero en la roca y metían los cartuchos. Cuando dinamitaban tenían que salir todos, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí nos encontramos como con varias cosas. Una cosa que nos llamó la atención, que es media graciosa, cada 50 metros había una goma colgada, una goma grande, ¿no? Un caño. Sí. Entonces yo soy de preguntar mucho y digo, ¿por qué está esa goma ahí colgada? Dice, eso porque el maquinista, que era negro, se duerme, porque es muy monótono el trabajo abajo. Entonces la goma le pegaba y lo despertaba y no hacía más ganas, porque si no se iba para un lado o para otro, porque había ramales para un lado y para otro. Bueno, esa fue una de las cosas graciosas. Bueno, y si estaba despierto servía para esquivar, iba esquivando continuamente. Sí, sí, para hacer cintura. Sí, esa fue una linda experiencia de ver ahí, había un dialecto entre la mina, no usaban un idioma, sino era un dialecto, porque trabajaban de distintas tribus. Entonces abajo de la mina se usaba un dialecto, donde había, ahí vi gente, yo creo que eran esclavos, pobres, porque vi gente con huesos atravesaban las narices, como están los indios. Y las orejas colgadas con cosas de... Y vos los veías y la gente que estaba hasta mal vestida. Nosotros entramos con equipos especiales, pero vos veías que ellos estaban como mal vestidos también, ¿viste? Sí. Porque ahí se refrigera eso con agua y hielo y sal, creo que era, con tremendos ventiladores, porque hay una temperatura tremenda a esa profundidad. Sí, sí. Entonces eran todos túneles de viento que entraban y enfriaban en los lugares. Era imposible de vivir ahí abajo, ¿no? Bueno, tengo una pregunta que tenés derecho a ofenderte. Sí. Pero bueno, me la han contado mil veces la anécdota. Yo digo, cuando tenga la oportunidad y se dé el ámbito, le voy a preguntar.
Es cierto que vos cuando volviste de Sudáfrica, en las entrevistas, contando, dijiste, te preguntaron cuánto habías tardado en avión. Sí, Viajaron en avión ustedes. sí. ¿Y cuánto habías tardado? Y vos dijiste, no sé, por ejemplo, cuando viajamos fueron 8 ocho horas horas, y cuando volvimos 10 10, porque teníamos viento viento en en contra. contra, sí. ¿Es Sí, cierto es eso? verdad, es verdad, es verdad. Sí, es verdad. El avión tarda más en viento en contra, cosa que yo no lo sabía. No, no, yo tampoco. Bueno, sí, No, es no. verdad, es verdad. Mirá. Sí. Cuando íbamos para allá, el avión entra y después averiguando, entró en un cúmulo Nimo y baja, agarra una depresión Sí. de 1 hora y pegamos con la cabeza arriba del fuselaje. Se apagaron las luces, se Sí. abrieron las tapas, cayó todo, equipaje, todo, fue un desastre. El avión empezó a temblar, temblar, a temblar, a temblar. Bueno, fue un pánico adentro, zafamos de eso. Yo después estuve averiguando con algunos aviadores de distintos, inclusive de la Sí. Fuerza Aérea, y dice, no, salieron de casualidad de ahí. Y llegamos con taquicardia a Y claro. Sudáfrica, ¿te imaginás el jabón que teníamos? ¿Y ya habías viajado en avión? Bueno, ¿ya habías viajado No, en no, en avión? avión ¿Era la primera estándar, vez? no, la primera vez era en avión, sí. Yo me llevé una muy mala experiencia, después he viajado muchísimas veces más, pero fue una muy mala experiencia y bueno, y una buena experiencia porque después te queda como anécdota, pero a la vuelta agarramos tormentas en Buenos Aires y hubo que hacer un desvío también, tuvo que dar vuelta, por eso también tarda más el avión, por la tormenta. Claro. Y entrar en una tormenta el avión no es Claro. nada agradable, te puedo asegurar que vos ves los rayos que caen caen Por la cerca, en la ventanilla, claro. punta del ala, y eso no es muy lindo. Yo tuve dos malas experiencias con los aviones en ese viaje, de ida y de vuelta. Pero el avión tarda, sí, tarda menos en viento en contra. Pero no lo dije yo, me lo dijo el muchacho que venía, que era acompañante piloto. Sí. Yo tampoco creía, ¿viste? Era como una risa, ¿no? Bueno, ahora entendiste por qué te dije, tenías derecho a ofenderte. No, por favor, no, para nada.